Hola, ¿qué tal mis amigos tecnológicos? Mi gente de YouTube, hoy vengo a traerles un video, así como ustedes lo pueden ver en el título, mis primeros $500 en YouTube. Entonces es un pequeño paréntesis, un pequeño proceso para explicarles cómo se llega a esto, cómo lo he llegado a hacer en determinado tiempo, y obviamente en agradecerles, ¿no? Porque ustedes son los encargados de esto, y me alegra que los videos estén impactando a muchas personas que les guste el tema de las aplicaciones, el tema de la tecnología, el tema de los sistemas, y que a su vez eso pueda ser un ejemplo de motivación para que ustedes empiecen con su canal, empiecen con sus videos de acuerdo a lo que a ustedes les gusta. Entonces, amigos, para no quitarle más tiempo, vamos a dirigirnos a nuestro canal. Aquí está la pantalla principal, suscripciones, tendencia en suscripciones, etcétera, y vamos a ir a YouTube Studio Beta. Vamos a mostrarles las cifras reales sin ocultarle nada. Aquí vamos a ir a nuestro Analytics. Miren, mis ingresos estimados mensuales están, ese es un monto, $63.55, pero por lo general es un poquito más. El mes pasado, que fue octubre, logré 66. Entonces siempre ha sido un crecimiento. Mira, vamos a verlo desde el principio. Mi canal de YouTube yo lo decido abrir exactamente o a gestionar como una monetización en el 2017, ¿sí? Finalizando exactamente año. Mire, estamos hablando acá en septiembre, ¿sí? En ese momento las políticas eran algo muy, muy, muy básico, ¿no? Bueno, en ese entonces las políticas eran, la verdad, muy, muy básicas, muy sencillas. Simplemente yo tenía que tener 10.000 vistas, ¿sí? O 10.000 views en todos mis videos. Y en ese momento yo recuerdo que lo conseguí como en 2 meses o en 3 meses, bajo un video de Microsoft Excel, cómo recuperar un archivo. Mira, aquí está, cómo recuperar un archivo de Excel. No guardado. 141.448 vistas tiene ese video. Y lo consigo muy rápido, y resulta que en enero salen unas nuevas políticas que dicen: no, tú tienes ahora que tener 4.000 visualizas, perdón, minutos, perdón, horas, 4.000 horas de visualización. Y 1.000 suscriptores como mínimo, ¿sí? Entonces es una tarea bastante difícil. Empiezo desde enero, y como ustedes pueden ver, mire que ese tiempo o lapso de tiempo fue muy difícil, donde logro llegar casi terminando el año 2018 a ese monto. Las 4.000 horas fueron muy fáciles, pero los 1.000 suscriptores fueron algo complicado. Y empiezo pues ya a monetizar desde enero del 2019 de una forma mucho más proyectada. Empiezo a hacerlo de $20, $30, $35. Gracias a Dios he ido subiendo. Mira que septiembre fue 56, en octubre logro 66. En noviembre, que vamos 15 días, porque eso es un día atrasado, pues me pagan el día 15, si es que ya, bueno, ya lo pudieron haber pagado. Voy en 34.14, o sea, es algo bastante increíble, y todavía quedan otros 15 días. Y entonces, mis amigos, en total tengo $528.91. Esto es un ingreso residual, un ingreso pasivo. Obviamente yo soy una persona que trabaja, soy empleada, pero por los lados hago mi emprendimiento,
y como soy una persona bastante joven, solamente tengo 26 años, sé que si le sigo aportando a esto, voy a lograr que esto sea mi primer fuente de ingreso. YouTube no solamente, o bueno, un ingreso de YouTube no solamente es por los videos, puede ser por marketing de afiliados, puede ser por publicidades, puede ser por ventas propias de tu negocio, etcétera. Cuando YouTube ya creas una comunidad, un público, es extremadamente todo más fácil. Así que amigos, mis primeros $500, inclusive ya voy a llegar a los 530, se logra básicamente en 15 meses, un año y 3 meses, desde septiembre del 2018 hasta hoy, 11, perdón, 16 de noviembre del 2019. Poco a poco, amigos, no es algo desde ya. Obviamente hay gente que tendrá mucho más suerte, como la youtuber Nancy Rizol, que es extremadamente genial. En un año arrasó. Hay otra gente que me imagino que también puede tener mucho mayores resultados. Pero amigo, no te quedes atrás. Yo soy de las personas que le ha ido bien, lentamente. Espero trabajar mucho más fuerte para que eso también sea mucho más rápido. Pero te invito a que tú te motives, a que inicies sobre estos proyectos y creas más en ti y no en las demás personas, porque a veces se te pueden burlar o te van a decir que eso no sirve. Y lo bueno es que aquí no inviertes dinero, inviertes es tiempo. Y el tiempo equivale a ganas, a deseos de que tú salgas adelante. Así que amigos, así he logrado mis $528 en toda mi historia de YouTube. Así que te invito a que tú lo hagas, suscríbete a mi canal. Dale like a este video, compártelo si quieres y siempre coméntame qué video quieres que Minatecno 93 traiga a futuro. Bendiciones para todos, muchos éxitos y chao chao, hasta la próxima, que estén bien.